Y del tema de Augusto, y bueno, está, está avanzando, está cerca. Eh, no tengo definitoria de parte de la, de la directiva en una cuestión que yo pueda ahorita mencionar. Sin embargo, sí, evidentemente hubo acercamientos, hubo pláticas, hubo situaciones ya avanzadas. Así que esperamos que se pueda dar eh, eventualmente. Cuando se dé, lo sabrán. Sí, eh, dices muy bien, realmente creo. Y estoy convencido que el colectivo es el que nos puede llevar a ganar mucho más partidos y mucho más competiciones en su momento. Eh, yo hablo del de equipo que tengo hoy, no del equipo que tenía el semestre pasado, ese ya no existe. Nosotros, eh, el modelo, la intención... Eh, el método para nosotros desarrollar nuestro fútbol es mediante la colectividad, mediante el equipo. Estamos intentando con nuestros nuevos talentos que han llegado a, a compenetrarse favorablemente con sus compañeros, que encuentren la mejor forma de conectar entre ellos para que podamos tener éxito y podamos eh, ejercer ese, esa colectividad que tanto, que tanto buscamos. El cero atrás siempre es bienvenido. El cero atrás siempre es favorable para, para nosotros tener la seguridad de que, de que estamos en buen camino y, y, y tener la confianza de que podemos en cualquier momento anotar y ganar el partido, pero tampoco eh, es una seguridad de que lo vamos a mantener siempre, ¿verdad? Evidentemente sabemos que en algún momento vamos a ser vulnerados pero tenemos la intención y la capacidad para poder reaccionar al mismo al mismo eh, desafío, ¿no? De poder ir otra vez a buscar el partido. Así que, así que nosotros manejamos la estrategia de acuerdo a cómo se nos va presentando. Si bien tenemos una idea, queremos implementar un estilo y queremos tener un sello de identidad. Eh, también somos un equipo que nos adaptamos a las circunstancias. Eh, algo que, que sucedió en los dos partidos y nos ha sucedido también en la liga el semestre pasado, en algunos partidos, en donde logramos el objetivo de anotar primero y nos ofrece el, eh, el poder manejar el partido de mejor manera, de mejor forma, con más confianza y evidentemente con más seguridad. Eh, todos los partidos son distintos. Eh, nosotros lo que intentamos es justamente eso, salir a ganar los partidos salir a, a herir al rival primero, ¿no? porque creemos que la mayor probabilidad de ganar eh, los partidos, los tres puntos, es en el campo rival y, y, y ofendiendo. Entonces, no, se nos ha dado, no siempre se puede, eh, también los rivales cuentan mucho cuando salen muy concentrados y cierran sus líneas, y pues evidentemente también nosotros estamos eh, vulnerables para... para para, hacer, eh, 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 para conceder algún, algún gol que, que no nos favorezca, pero esa es la intención de entrada, Diego. Gracias. En realidad eh, es difícil eh, poder dar una opinión sobre si está bien o está mal defender un resultado por momentos y lapsos del partido. Yo realmente enaltezco el trabajo de los jugadores porque ellos son los que le dan la interpretación en vivo y en directo en la cuestión de las sensaciones en el propio partido las instrucciones eh, lo que se trabaja la el plan A el plan B el plan C las diferentes variables tácticas las tenemos trabajadas las tenemos entendidas pero llega un momento del partido que no es que nosotros les cedamos la pelota, lo que pasa es que de repente ellos no la toman, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo por momentos a lo mejor recuperarla y, y apelar al orden de defensivo, a las líneas compactas, a los recorridos cortos, a los apoyos constantes. Y desde ahí eh, tratar de ejercer un fútbol en el cual estamos conteniendo los embates para después volver a ser eh, peligrosos en ataque. A veces... El lapso de defender eh, se alarga por motivos del partido, porque ellos van por un resultado. A veces eh, eh, es muy corto porque de repente nos encontramos con el espacio abierto y con contraataques que podemos aprovechar. Y son circunstanciales. En realidad... Sí, pues me pongo nervioso que está defendiendo todo mucho mucho tiempo atrás, pues evidentemente porque no quiero ser vulnerado, pero bueno, es parte del fútbol y tenemos que aprender a convivir con eso eh, en este equipo y en diferentes partidos. Pero eh, de entrada lo que nosotros queremos es ser los provocadores de, de las circunstancias. La verdad es que estoy gratamente sorprendido por muchas cuestiones que, que hemos observado, que hemos vivido y que hemos palpado eh, en directo hemos visto muchísimos equipos de la MLS de Canadá jugando muy bien al fútbol, eh, teniendo un progreso y un avance eh, muy grande en corto tiempo y en realidad que me parece súper enriquecedor este, este torneo para por, por lo menos para Atlas FC es eh, buenísimo nos hemos eh, dado la tarea para sacarle el mayor jugo posible a las posibilidades eh, todo está ordenado todo está en tiempo y forma es un torneo muy complicado porque es en un territorio demasiado amplio y los viajes los traslados eh, las eh, posibilidades bueno de repente toman su tiempo para para cumplirlas al pie de la letra pero fuera de eso el torneo es de gran eh, calidad eh, muy buenos jugadores que están participando, extraordinarios equipos, buenos entrenadores y para mí es el inicio de una muy buena etapa para que esto continúe en años venideros eh, y estamos muy contentos de estar acá. No, pues todo es un proceso, eh, lo vivimos también con Furch, cuando llegó se lastimó, tuvimos que esperar para que llegara a, a, a disputar partidos, con Julián también fue de menos a más y se fueron como leyendas. O si él, sabemos que como bien lo dijiste ahorita, nuestro aparato ofensivo es totalmente nuevo, pero tenemos plena confianza en, en todos los que llegaron, en Jordi, en Mateo, en el mudo y sabemos que que ellos están capacitados para para hacer bien las cosas y, y seguir trabajando nosotros como equipo, también seguir manteniendo ese orden defensivo que que nos ha ayudado en estos en estos últimos partidos y y nada, solamente la confianza a todos nuestros compañeros, mente los que ya tenemos tiempo somos los que le vamos a poner el pecho a las balas en toda situación, no los que vamos a, a dar la cara. Sabemos que sí se desilusionó mucho la gente con con eso que, que pasó, pero sabemos que es un es un proceso, no que que todo esto va a pasar nosotros calladitos, pues hay que seguir trabajando. Obviamente, sabemos que del apoyo incondicional de, de la gente, obviamente entendemos que pues, tal vez hubo, hubo desilusión, enojo por todo eso que, que sucedió pero nosotros sabemos que plenamente va a estar su, su apoyo ahí en, ca en cada partido ¿no? y obviamente pues nosotros que, que hemos luchado por darle tantas alegrías a la afición sabemos que estamos respaldados por ellos